Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. En Ensenada y Berisso, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216-521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213-551178. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, quería mostrarle algo en esta ocasión de linternas de mano, linternas de cabeza a pila recargable. Como verán, tenemos diferentes opciones. Ahora, como para el cazador, una linterna de dos elementos. Tenemos también de tres elementos para aquellos que quieren un poco más de duración. Son linternas que se usan para cazar, están muy buenas. Por ejemplo, este modelo que vemos acá es un modelo recargable. También se puede utilizar a pilas, tres pilas AAA en el caso de no contar con carga. Vemos que podemos aplicarle este accesorio, que lo pueden usar más que nada en el auto, con una especie de baliza para aquellos que lo necesitan por la noche, o usarlo como linterna común. También cuenta con esta perilla que la utilizamos para hacer zoom, para acercar el haz de luz o para alejarlo, depende si queramos iluminar a más distancia, más centrado o más cerca, más campo de visión. Tenemos modelos más chicos también, este modelo es recargable. Tenemos este modelo que también es recargable, como la primera también cuenta con un cargador para ponerle tres pilas AAA y con su cargador aparte para la batería. En esta ocasión los otros modelos cuentan con el cable para enchufarlo a un puerto USB y recargarlo con cualquier conector USB. Este por ejemplo es un modelo que también se usa bastante para cazar, es un modelo de los más potentes, llega a tener un alcance en la oscuridad de 1000 metros, cuenta con cuatro posiciones, tiene el contador de batería para saber cómo estamos con el tema de la batería y también cuenta con el accesorio para ponerle tres pilas AAA en el caso de quedarnos sin batería al medio de la noche. Después tenemos algunos modelos que son de cabeza, una linternita minera clásica que lleva tres pilas AAA, hoy en día tenemos todas de LED, o sea consumen muy poco e iluminan bastante. Modelos recargables como los que ven acá, linternas que podemos achicar el haz de luz o expandirlo, depende de cómo queramos iluminar, son todas de LED y son con bastante potencia. La mayoría tiene tres tipos de luz, una de mayor intensidad, una de menor intensidad y una intermitente. Tenemos este modelo por ejemplo que viene acá, que también viene con cargador solar, en caso de que no tengamos cómo cargarla, podemos ayudarlo con luz solar y recargar la batería de la linterna. Y bueno, uno que hemos trabajado hace bastante, el reflector de LED también, que lo usan bastante para cazar, de embarcaciones, caminando, es un reflector que es liviano, tiene bastante duración y tiene muy buena luminosidad. Así que bueno, ya saben amigos, cualquier cosa, nos consultan, tienen nuestros datos, nos escriben, nos preguntan por cualquiera de estos modelos y le vamos a saber ofrecer lo mejor, depende de lo que estén buscando. Levantalo un poquito más. Mira. Muy bueno, muy bueno.
Bien, lindo pescado, ¿eh? Ahí está. A ver. ¿Está el pescado? Qué grande, ahora lo saludamos. ¿Te enganché? ¿Salió? Lindo pescado. Sí, mirá. Está enojado. Mirá. Levantó un poco más. Ahí. Qué pescadito, muy bueno. Muy bueno. Mira allá arriba. A ver si lo puedo mostrar ahí. Dani, ¿puedes levantar más ese? Ah, está espectacular, muy bueno. Muy bueno. ¿Ahora está picando? Ahí está, vamos. Vamos, Luis. Bien, vamos sumando, ya casi llegamos al kilo 650. Dale, Marco. Venga. Baja la caña, baja la caña. Muestre, levante. Muy bien. Baja la caña, te digo. Vamos acá adelante. Muy bueno, muy bueno. Ahí se le cae una. No, está. Mío, se guarda el bolsón. Porque, ¿sabes cómo lo...? Bueno, ahora yo te voy a ver si se ve pescado. Esperá, esperá. A ver, Fito. Qué doblete, levantá bien el ese. Pará, pará. Fito, te estoy sacando la fama, Fito. Esperá, mirá. Mirá que pescado, mirá. Río de la Plata, Berizo, No vale nada. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54317103, WhatsApp 1167252300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Laguna La Picasa del sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 952801, en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berizo. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. ¿Cómo están, amigos del pescador? Sabemos que papá lo merece todo. Por eso, junto a ustedes, la empresa Sandocán de Pesca Embarcado en Mar del Plata quiere ofrecer, como un regalo para el Día del Padre, un voucher. Se trata simplemente de regalar el Día del Padre un voucher para una salida de pesca y tiene vigencia para embarcar durante los próximos
9 meses. De esta forma, es un regalo que le podemos hacer vía mail, le enviamos el voucher, ustedes le regalan eso a papá y papá puede pedir turno durante los próximos 9 meses para embarcar cuando quieren. Es una promoción que mandamos de aquí, de Mar del Plata, la empresa Sandokan, así que esperamos la reciban con la voluntad de hacer el mejor regalo el Día del Padre. Un saludo y hasta pronto. Por acá. Dale. Muestre. Mostralo por acá. ¡Qué grande, papá! Muestre ahí, Franco. Perfecto. ¡Qué grande! Ahí viene. Marco. El marco. Te va a quedar muy arriba ahí, Marco. Largale un poco de nylon. Ahí. A ver ahí. Vale. Tráelo para tu cuerpo. Exactamente. Muestre. Muy bueno. Muestre, Dani. Vamos. Mirá donde picó. Otro doblete. Mirá. Picó la... otro doblete. ¿Qué era? En la panceta picó. Mostralo, Raúl. Muy bueno. Era grande. Pescado, Dani, parece. Peje, un saca puré, dijo el coche. Bueno. Muestre, Fito. Tres. Muy bien. ¿Y ahora? No salió. Hizo más espamento del que. Muy bueno. Levante. Ahí está. Levanta la caña te quiero. Ahí. Muestre para acá, mostrá. Mostrarle bien que. Gaby. Vamos a sacar una foto para que me crean que vinimos. No puede ser. Esto si lo cuento no me lo creen. ¿Para qué? Sacalo la vuelta. Ahí. Mirá. Muestre. Pará, el tabo que es para Franca. ¿Y? Muestre. Ahí estamos. ¿Salió o no salió? Salió. Mirá que pescadito. Muestre. Dani. Bueno, ajá. Primero. Vamos. Pará, le voy a sacar la foto para Cos. Estrenando.
Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. Bueno, bienvenidos a nuestro local. Vamos a mostrar, estamos en plena temporada de caza menor y para ello vamos a mostrar un rifle de la marca Fox, el modelo Nitro Compact, en este caso el camuflado, con la culata camuflada, terminación camuflada, que realmente está muy muy lindo. Este rifle, como lo tenemos acá, puede venir con bípode, ¿sí? Obviamente el bípode se pliega y es extensible también, ¿no? Si vos hacemos ahí, se extiende. Vamos a pegar, obviamente cuando lo llevamos y lo extendemos o lo dejamos más cortito según la altura que necesitemos. Bueno, este rifle es un rifle de nitro pistón en calibre 5.5 que tiene muy muy buena potencia con un precio realmente muy muy copado, muy reducido, con lo cual está bueno como para arrancar. Posee supresor de sonido, alza y guión de fibra óptica, ¿sí? El alza es regulable tanto en altura como en deriva. Tema de nitro pistón, que lo hace bien duradero, mucho más potente y mucho más preciso. Posee seguro, adelante de la cola del disparador. ¿Sí? Este obviamente funciona como un rifle tradicional. Lo abrimos, lo quebramos, colocamos el balín y disparamos, ya queda listo para disparar. Bueno, esta opción es una opción muy buena, como decíamos, para todo lo que es caza menor, para cazar liebres, perdices, vizcacha, hasta los 30, 40, 50 metros, 60 inclusive, sin problema. Con un precio muy copado, como decíamos, hay pocas unidades, así que comuníquense, no se pierdan, estamos en plena temporada. Bueno, después tenemos un montón de otros modelos más de rifles y marcas, ¿no? Así que esperamos su consulta, como siempre, nos vemos en la próxima. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Rincón de Milver, Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. Sí, pescadores, segunda jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, segundo día de relevamiento. Estábamos armando las cañas, recién tiramos, bueno, ya Marcelo sacó la primer captura. Hoy un día totalmente distinto al de ayer. Ayer teníamos un viento bastante, por momentos fue moderado, de 20, 18, 20, 22 kilómetros. Hoy pinta totalmente distinto, mucho más tranquilo, el agua más serenita, un vientito de 5, 6 kilómetros están dando, así que bueno, vamos a ver cómo nos trata hoy la mágica Laguna La Picasa. Estamos haciendo acá un paneo para que vean la cantidad de embarcaciones que tenemos a nuestro alrededor. Realmente muchísima, muchísima gente. Espectacular, Marcelo. Muy buen pejerreche. Muy buen pejerreche. Muéstrelo, muéstrelo. Bárbaro, espectacular. Seguimos. Ahí que tenía apretado, no me acuerdo más. No. Sí, está bien. Entonces fue bolis acá. Pescado muy, muy combativo. Está picando más o menos 70, 80, 90 centímetros. Tenemos abrazoladas reguladas de esa profundidad porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. Seguimos. Bueno, acá vemos Marcelito que viene, parece, con un doblete. Realmente mucho pique, está muy linda la laguna. Primero. El más interesante, Marce. Sí. Y el otro un pequeñín, a ver. Ah, ese se va al agua. Ese se va al agua. Bueno, espectacular. Seguimos en La Picasa, acá con los servicios de excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Bueno, ni alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el pique. Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos. Todo
todo pescado parejo. Sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente, permanente. Seguimos con las capturas de la picaza. Pescadito está picando abajo, como dijimos hoy, 90 centímetros, un metro. Pero mucha cantidad, muy, muy buen pique. Ahí está la distancia, me está mostrando Marcelo, ahí está la boya y ahí está el pescado, ¿eh? Casi un metro de profundidad. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Consultá también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, también disponés de alquiler de tracker con motor, tracker 520 y 620. Contactate con Mariano, Piper Pesca, celular 02477-1555-1425. Piper Pesca, de Mariano Piperno. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, chino pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, pergamino guía de pesca. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. Vamos con un doblete, Marcelito. Mirá, qué pescado. Uno acá. Vamos a meterlo adentro rápido. Ya levantamos el otro y mostramos. Mirá, espera, Mostrá acá arriba. Ya te levanto, ahora levanto el otro para que lo vean. Mirá, mirá qué doblete. Espectacular, espectacular. Así está la Laguna La Picasa en estos momentos, muchachos. Mucho, mucho pique. Y vean el agua cómo está. Totalmente planchada y sigue picando, sigue picando. Así que para recomendar La Picasa con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de guía, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Un aborto, toma eso. Qué pena. Para dos giretes. Bueno, amigos pescadores, mirá, lo que nos da Laguna La Picasa también a la salida de la jornada de pesca, espectaculares. Choricito, bondiola, matambre, sándwich acá con el amigo, ¿cómo se llama, amigo? Ulises Escudero, sí. Perfecto, un servicio sí. Más que brinda acá el pesquero para todos los pescadores que
que llegan al lugar y quieren degustar algún sándwich, alguna bondiolita, sí, ¿no es cierto? Tenés bondiolita, tenés matambre, como estás viendo, tenés chori, también hay tapa, pero los domingos siempre es como por ahí la gente viene, sale, tiene su comida, le vamos poniendo, le agregamos. A medida que va. Le vamos variando. Perfecto. Le variamos. Así que bueno, espectacular. Aparte estamos degustando unos choris, están sensacionales. Sí, dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y acá estamos con Marcelito, compartimos la salida de pesca, degustando un rico chori, Marcelo, espectacular. Ahora compartiendo el chori. Muy bien, muy espectacular. Bueno. Buena muy jornada bueno. De pesca, un hermoso día. Hermoso día y buena pesca aparte. Bárbaro. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá en Laguna La Picasa. Dos días de relevamiento, hicimos dos salidas espectaculares las dos, realmente fascinante. Ayer con un viento moderadito. Hoy con laguna planchada, bueno, los resultados están a la vista. Mucho pescado, buen tamaño, buena calidad. Así que es una invitación para que todos los amantes de los flechas de plata se den una vueltita acá por el sur de Santa Fe, que conozcan este gigante santafesino, realmente es un mar de agua. Disfruten de una buena jornada de pesca. Y bueno, por supuesto, ofreciendo los servicios del guía Hernán Fiorentini, con su staff de guías, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. En Facebook lo encontrás como Excursiones de Pesca Embarcado o también como Guillermo Hernán Fiorentini. Así que bueno, la invitación está hecha. Laguna La Zoraida, sur de Santa Fe. Nos vemos la próxima. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del experimentado guía Miguel El Flaco Gonela. Dispone de embarcación Tracker 620 totalmente equipada. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 3462-621751. En Facebook lo encontrás como Miguel Gonela, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 1125-56-7859. En el kilómetro 143 de la Ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180. Muy buenas a todos, amigos del Pescador TV. Se acerca el Día del Padre y queremos mostrarle nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo soft shell, un material súper impermeable y súper calentito para esta temporada de invierno. Pantalones, también del mismo material soft shell. Buzos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular. Y camisas del tipo cargo. Esto es impresionante. Cualquiera
de estos productos los podés obtener en 3 o 6 cuotas sin interés. Hacemos envíos absolutamente a todo el país y no te lo pierdas porque hay talles disponibles, pero esto, bueno. Hola amigos, ¿cómo les van? En esta oportunidad, aprovechando que están viniendo de temperaturas muy bajas, queremos mostrarles una prenda que es súper cómoda, súper abrigada y la verdad que queda muy bien para salir, no solamente para pescar, para el camping, para andar, para el uso diario tranquilamente. Bueno, como verán, estamos hablando de una línea de buzos Micropolar con cierre de la marca Payo. En esta ocasión vamos a mostrar los diferentes colores que disponemos. Tiene este modelo que es el caspeado, tenemos el gris liso, tenemos el negro liso, tenemos este que entró ayer, bastante fresco, es un color azul medio violeta. Tenemos el color azul clásico. Este que también ingresó ayer, también bastante nuevo. El coral o el salmón. Y que ya venimos trabajando, el amarillo. Disponemos de los talles XS, S, M, L, XL y XXL. Vienen con trampa para el puño o para poder mantener la palma de la mano caliente también, que así lo desea. Y bueno, cierra hasta arriba. Eso va en gusto, como le gusta usar a ustedes. Cualquier cosa nos consultan, ponemos de todos los talles, nos escriben por Mercado Libre, escriben por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por donde nos quieran buscar. No hay ningún problema, lo vamos a atender. Recuerden abonar en efectivo, tienen 15% de descuento y si no, pueden abonar en tarjeta en cuotas sin interés en 3, en 6 o en 12 cuotas sin interés. Así que los esperamos. Volvemos a Laguna La Arenera, seguimos compartiendo esta linda pesca, obviamente, bifecitos como nos tiene acostumbrado esta pesca, hay que disfrutarla amigo, si se pesca mejor, esto es lo que pasaba. Nos pusimos a cocinar, a hacer los bifes de carnicería Quique Godoy, unas ganas de comer, tenemos hambre, con un buen vinito, pero Alexi tuvo pique, que me voy con él acá. Y Alejo también tiene pescado, tiene pique. Se nos complica porque no había nada de viento y ahora, sin quererse, se levantó un poquito de viento de frente, que eso es lo que estamos buscando. Según Alexi, este pescado es bueno, bueno, bueno. Lo voy a filmar. ¿Buen pique? Buen pique, Cali. Bueno, ojalá está. Aparenta ser... Bueno, lo importante es que se está levantando un poquitito más de viento y ya en dos cañas ya picó. Ojalá. Así que tenemos buena expectativa. Bueno, se viene el almuerzo. Se viene el almuerzo, ya tenemos los bifes ahí preparando. Bueno, disfrutando también el almuerzo, como siempre le hacemos aquí, que Godoy, por los buenos bifes. Mira, un buen vinito, paz total acá en Laguna La Arenera, es un día hermoso. Ahora salió el solcito, mira, tenemos solcito allá. Pero estamos pasando bomba, 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 bomba. Si usted me dice que falta un poquito de pique, sí, faltaría un poquito de pique. Pero no estamos tan mal, Va saliendo, pescado bueno. Y hay que agradecer. Por ahí la tarde pica un poco mejor, pero bueno, tranquilo. Disfrutando el día, almuerzo. ¿Es mejor que trabajar o no? Sí, es mejor. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto.
Este es lindo. Este es lindo, sí, sí. Creo que uno de los más grandecitos que hemos sacado. Sí, ¿sí? Sí, sí. Paramos a comer un poco, dejamos la caña tirada y se levantó un poquito de viento. Eso notamos. Buenísimo. Fíjate ahí. Muy bien. Se bueno, levantó vamos. Un poquitito de viento mientras estábamos comiendo y vimos que había picado. Así que el viento es favorable, aparentemente. Vamos lejos, querido, lo buscaste cerquita sí, todo. Acá afuera. Equipo liviano, así que mucho no tiré. Muy bien, muy bien. Déjame sacarte una fotito. Buen pejerrey, ¿eh? Buen pejerrey, Cali. Tremendo son, ¿eh? Sí, hermoso. Tiene un pescado bárbaro la laguna. Mira. Tiene un pescado bárbaro. Buen alimento. Bueno, ¿con qué está picando? Y ahora, mira, este justamente con anchoa sola. ¿Anchoa? Sí, anchoa con algunos aditivos que le ponemos. Aceite de pescado, aimet. ¿Algún atractivo? Sí, sí, eso es siempre. Más ahora que la laguna está sufriendo una bajante importante, así que hay que buscarlo de esa manera. Espectacular, espectacular. Pan gordo, mirá cómo está. ¿Qué pescado? Sanito. Sanito, una belleza. Sanito. Una belleza. Está difícil la pesca. Lo decimos en cada pique que tenemos. Va lento, pero lo que pica es bueno. Eso es lo que tiene. No sacas un pescado chico. Y todavía no aparecieron los trofeos de más de kilo, porque acá... Acá hay buen pescado. Acuérdense que está el récord de 3,3 kilos acá, en esta laguna. Sí, pescado. Puede haber sorpresa. Hermoso pescado. Dale. Vamos con fotito. Sanito están, mira que loco. Sí, no, tremendo. Esta con una caña cerquita acá. Una zanahoria. Una zanahoria. Están en todos lados. Es una pesca lenta, pero satisfactoria totalmente. Mirá. Hermoso. Dedicado para Adrián Leguizamón, del Club de Pesca de Arroyo, que no le pica mucho últimamente, se lo dedico a él. Muy bien. Tremendo. Me estaba costando un cachito ahí, no lo podía enganchar, se me fue dos o tres veces. Espectacular. Espectacular, buen pescado. Sí.
Bueno, amigos, acá vamos pescando. Lento, pero pica. Lo que pica es muy bueno. Una tarde espectacular. Demasiado lindo. Muy planchado. Bueno, todavía nos queda un ratito más de pesca. El sol está todavía, deben ser las 4 de la tarde. A las 5 y pico vamos a estar. Pero estamos pasando una hermosa tarde. Qué lástima no se activa del todo ahí. De tener unos piques seguidos. Estamos entretenidos, pero no mucho. Vamos a ver cómo sigue. Hermoso pescadito. Tremendo, ¿eh? Muy lindo. Muy bien, la arenera acá. La arenera, sí. Ahí está, mirá. Pescado sanito. Espectacular. Tan activo. Hoy nos tocó un día difícil porque no hubo viento, todo bravo. Hay que buscarla de diferente manera. Lo estamos haciendo y bueno, de a poco se van dando. Bueno, casi tenemos 20. Sí. Entre todo, muy buena pesca. Bien. Lindo pescado este, ¿eh? Hermoso, mira qué gordito está. Hermoso, Cali. Tremendo. Hermoso. Tremendo. Bien comedito. Muy bien. Bien sanito. Tan con fuerza, che. Sanito, están comiendo bien, eso es lo que le decimos a la gente, que están comiendo bien, pueden venir tranquilos porque están comiendo bien. Bueno, hay que laburarla, ¿eh? Hay que laburarla, eso es, siempre es fácil la laguna esta, es como hacemos nosotros, es venir, tantearla con diferentes tipos de equipos, y bueno, y así se va dando, durante el día se va dando. Perfecto. Bueno, Alexis, ¿terminó el día? Terminó la jornada de pesca, Cali. Bueno, no nos fue tan mal, mirá. No. Nos fue bien. Falta, como siempre, cantidad, pero calidad. Falta cantidad, sí, pero calidad, la verdad que... Única, sí. Sí. Muy, muy buen pescado. Y nos venimos y seguía picando, así que nos venimos pescando. Bueno, baja el sol enseguida, así que nos tenemos que ir. Sí, se hace de noche enseguida, así que ya pegamos la vuelta. Ya está la pesca hecha. Estoy con Alejo allá, hermoso pejerrey. Alejo que está preparando el mate.
Bueno, Alejo, quedamos en deuda, pero vamos a volver, Alejo. Sí. Sacamos poco, pero nos gusta la laguna. Nosotros, ¿sí? Por lo menos, sí, pero allá, sí. El amigo... No, nos vacunó, así que vamos ¿La a volver. ¿La primera vez que venís? Sí, la primera y... No, me quedé impactado. Muy buen pescado. Exacto. Vamos a volver. Dale. Vamos a aprovechar, tirar un poco de mugre. Como estamos de la laguna. Bien ahí, sí, bien ahí. Salimos, bueno, a recorrer. Vamos a educar un poco. Sí, sí. Muchas bolsas de nylon. Así, un montón. De plateada y todo eso vacío, así que salimos a juntar un rato. ¿Mensaje para los pescadores? Sí, que hacer un poquito de conciencia nomás, que para cuidar los lugares. Nada más. Muy bien, espectacular. Hermosa laguna, nos vamos re contentos. Y lo más lindo todo, que se va llenando de a poquito de agua, Suerte. Eso, déjela limpia y con mucha agua va a haber pescado. Buenísimo. Y bueno, muy bien. Felicitaciones a Alejo y a Alexi, que pescaron realmente muy bien. Nos llenaron, nos hicieron dar buena calidad al video, porque pescan los chicos, se mueven mucho. Y ahí estuvimos nosotros acompañando. Bueno, lindo pejerrey. Espero que la laguna se siga comportando de esa manera, aunque también tenemos la información que este fin de semana estuvo bastante tranquila con respecto a esta linda pesca que hicimos. Así que ahí figura el teléfono en pantalla, muchachos. Antes de venir, llamar y decir a ver cómo está la pesca y así asegurarnos de que podemos llegar bien, y podemos pescar bien. Nos vamos.